pueden tomar gente diagonal. ¿Hasta para acá, hija? Dale para allá a ver si podemos. Mira. De seguridad aeroportuaria, confirmada por personal comprometido con la seguridad de los viajeros nacionales y extranjeros, reafirmando la confianza y bienestar para el pueblo de México. Ustedes dirigen a nuestras raíces, garantizando la permanencia de nuestras tradiciones a las futuras generaciones. Creo. Y se va a
especializada para realizar actividades de proximidad social, provista de ingenios tecnológicos y armamento modular, para salvaguardar la seguridad de la ciudadanía que asista al bosque de Chapultepec. La participación operativa y táctica del empleo del ganado equino no escapa de la Guardia Nacional. Este animal de jinetes cuenta con amplia destreza y domina el arte de la equitación, coadyuvando en las actividades de prevención del delito en el bosque de Chapultepec. Se hace presente la Fuerza Especial de Reacción e Intervención de la Guardia Nacional. Adicionales a los medios de transporte terrestre, la Guardia Nacional dispone de medios aéreos de ala fija y rotativa, así como aeronaves no tripuladas conocidas como drones. Compañía de Intervención Motorizada de la Fuerza Especial de Reacción e Intervención de la Guardia Nacional, la cual se encuentra dotada de vehículos diseñados para este tipo de operaciones. Vehículo blindado en perla. Es un vehículo táctico con capacidad para transportar 10 elementos, con la función de trasladar equipos de intervención bajo una protección blindada de manera rápida hacia áreas críticas o de resistencia agresiva local. Adicional a los medios de transporte terrestre, la Guardia Nacional dispone de medios aéreos y a la fija y rotativa, así como aeronaves no tripuladas, conocidos como drones.
van a brindar auxilio a la población ante cualquier emergencia mediante la prevención, el auxilio y recuperación. Plan G de Asistencia, presentes para la sociedad. Estamos convencidos que tenemos que trabajar en todos los frentes para hacer de este mundo. Sube la otra pata. Asegura el puesto. Pero México siempre en guerra. Agárralo así. Agarra esto. Ponte derecho. Agarra la cámara. La educación está al servicio de México. Se hace presente el contingente general Luis Alamillo Flores, militar al que se le encomendó la elevada responsabilidad de profesionalizar al ejército y fuerza aérea a través de la educación superior. La Universidad del Ejército y Fuerza Aérea es el ente responsable de la formación profesional de mujeres y hombres que abrazan la carrera de las armas. En los diversos planteles que integran se imparten conocimientos científicos sobre un de valores en el que se fomenta el amor a la patria, respeto a las instituciones, el compromiso social y el espíritu de servicio al pueblo de México. Agárrame este. Está bien pesado, güey. Vámonos. El ejército y fuerza de la militar han generado grandes cambios que han permitido continuar un sistema educativo militar con la capacidad de identificarse para llamar con las necesidades del pueblo de la ciudad. Espérame, All right.